Esto ya lo habíamos anticipado, Freddy, hace cuando anunciamos todo el ciclo de Sí. conferencias, hace aproximadamente un mes, que teníamos esta charla. En su momento no habíamos dicho el horario, así que porque era muy prematuro decirlo, no teníamos definido. Sí, la fecha, que es el próximo viernes 16, y aprovecho ya a decir la hora, que a las 14 horas, por una cuestión de agenda de Carlos, que no podía en otro momento. Así que, bueno, queríamos comentarte eso, hacerlo extensivo. Te comento, la charla va a ser libre y gratuita. Un poco la idea de la institución era, como todas las charlas por lo general están apuntadas al sector al cual nosotros representamos, esto es hacerlo más extensivo a toda la sociedad. Era una forma de también relacionarnos con otro sector en el cual no es común que venga charlas, y es por esto que apuntamos a este disertante, Carlos. Si bien es licenciado en economía, pero tiene una visión de la política, bueno, fue parte de este gobierno, y un poco la idea en el contexto y en el año en el que nos estamos moviendo, bueno, ahora con lo que pasó el domingo, está más convulsionado todo este tema, más que nada lo político, más, y también lo económico, obviamente. Así que es por eso que hicimos este esfuerzo, porque la realidad que es un esfuerzo enorme que estamos haciendo de la institución para traerlo a Carlos. Y bueno, esperamos que sea bienvenido por toda la sociedad y que la gente vaya. Como te decía, es libre, gratuita. Después Roberto va a comentar algo que también surgió dentro de la comisión, una iniciativa junto con Cáritas, que nos pareció muy importante y que era una forma también de ayudar a la población, que tal vez hay sectores que la están pasando mal. Así que nosotros como institución y como te decía antes, representar a un sector, tampoco estamos exentos de una sociedad. Y bueno, ponemos nuestro granito de arena en lo que podemos, en lo que podemos ayudar, y bueno, nos pareció que esto era algo importante, Seguro. ¿sí? Roberto, Damián mencionaba que hay un gesto solidario en el marco de lo que es la visita del licenciado Mercoñán Sí. y nace de la propia institución. Sí, surgió una noche en la reunión, hace unos 20 días, la posibilidad de convocar a una institución como Cáritas, que siempre está recaudando alimentos y cualquier tipo de cosas para el merendero, para sea o dinero también. Entonces, hablando con representantes de Cáritas, nos dijeron que les gustaba la idea y nosotros ya habíamos lanzado la entrada libre y gratuita. Entonces, sí recomendamos aquel que pueda llevar alimentos no perecederos, que los lleve. Y también nos pidieron, en lo posible, si puede ser, leche en polvo, que es lo que Más más necesitan. necesita. Para quienes no tengan la posibilidad de traerlo y demás, también va a haber un buzón para depositar Algunos pesos. algunos pesos, el que quiere, que serán bienvenidos también para la institución. No están obligados, pero hacemos la invitación desde ya porque creemos que el tamaño del disertante que viene es muy importante y lo amerita, por lo menos, ya que no cobramos. Hay gente que me preguntó: che, ¿cuánto sale? ¿Por qué no cobran? No, no, la esencia y la esencia de todas las charlas que hacemos, las hacemos gratis para el sector. Esta vez la abrimos para toda la Bien. comunidad. De hecho, van a venir de distintas localidades de la zona, así que porque le vamos a dar también un poco más de difusión. Seguro. Así que bueno, bienvenidos a todos y en lo posible si pueden colaborar con esta institución que tanto lo necesita. Muy bien. Además va a ser una buena oportunidad, como bien decía Damián, de escucharlo Mercoñán porque tiene conceptos sólidos políticos y económicos. Con esta Argentina convulsionada, porque no se ve tanto en los medios de comunicación en los últimos tiempos el licenciado Melconian. Digamos, un hombre que se resguarda bastante en esta última etapa, ¿no? Sí, si me permití, o Sí. sea, a mí me tocó estar con él en una charla, estuvimos, mejor dicho, representando a la Cámara de Picado Forrajes el año pasado en Mar del Plata, y bueno, contó un poquito la historia de cuando arrancó en la primera etapa del gobierno, que él estuvo involucrado, incluso creo que fue presidente del Banco Del Banco Central, Central. dictando las políticas a llevar a cabo por X persona, creo que habrá sido la parte del gabinete, y él no estuvo de acuerdo, pidió dar un paso al costado, mejor dicho, se desentendieron y dijo: este no es el camino que yo quería para lo que Sí. necesitaba el país, y dio un paso al costado. Bueno, a ver, todos los que están en ese lugar
Hoy de afuera hablan de alguna forma. Bueno, dará su punto de vista al respecto de lo que ocurrió y nada. Bien, está muy bien. Yo te voy a dar mi punto de vista también con respecto a Carlos, que un poco cuando se decidió en su momento de contratarlo o a quién traer para hacer esto, como te comenté, que la idea era sociabilizarnos más con la sociedad, lo cual no encontrábamos la forma y consideramos que esta era apropiada. Carlos lo que tiene que tener una llegada o un dialecto que llegue a cualquier persona, ¿sí? O sea, no es... Habla en términos domésticos, llamémosle. Entonces es fácil de comprender. Nosotros tuvimos la posibilidad hace cosa de 2 meses cuando fue a Argencarne en San Justo, que lo fuimos a ver. Y la verdad que él durante 1 hora y media te hace un discurso, una disertación, en donde no te da tiempo a preguntar porque es muy claro, muy conciso en lo que dice. Y bueno, nos pareció muy importante comentarlo y yo creo que en los tiempos que estamos corriendo la charla va a ser más que importante, ¿no? Seguro. Así que esperamos que la gente, el que pueda, obviamente, es un horario, sabemos que es complicado, la idea es hacerlo a la tardecita, pero tipo 7, 8, pero bueno, como te comenté al principio, él no podía, así que bueno, esperamos que la gente concurra, quiero remarcar esto, que la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Porque por ahí no nos siguen preguntando hasta el día de hoy, eso que lo venimos reiterando en cada oportunidad que tenemos, nosotros hacemos todas las charlas. Sí. Libre y gratuita. El cuestionamiento de la gente tiene que ver con el peso del disertante. Como claro. Dice usted, un hombre de tanto prestigio que una charla gratis. Bueno, esto tiene que ver con que hay auspiciantes también que solventan todo esto. Correcto, sí. En este caso es la cooperativa Camil, que también queremos agradecer porque todos los años participa siempre en el ciclo de conferencias, haciendo un aporte más que nada en la parte de quiénes son los auspiciantes. En este caso, como era un auspiciante de alto renombre y por lo tanto el costo era un poco elevado. La institución también se va a hacer cargo, así que en conjunto lo hacemos, así que bueno, esperemos que sea muy bueno y bien recibido. Seguro, es por orden de llegada, no es que hay que sacar una entrada previa y demás. No, lo que sí... Digo, por la cantidad de gente, de todas maneras, el salón de Fernando Cané es enorme. Sí, lo que sí, tuvimos que alquilar sillas, porque esperamos poder de gente importante, y bueno, lo que la gente si quiere estar sentada va a tener que ir temprano, veremos a ver qué pasa, ¿sí? Muy bien.